aeropuerto y comienza nuestro viaje. Nos vamos una semana a Lituania para hacer el training de lo que va a ser nuestro futuro. Estamos ya en el aeropuerto. IKEA a comer. Madre mía, qué pinta llevo. Es que os juro que hace muchísimo frío y no pensaba yo que iba a hacer tanto frío. Mirad qué bonito. Es más bonito. Sí. Hemos venido a la zona bonita de Lituania. De Vilna. ¡Oh! ¡Hala! ¿Pero eso qué es? No sé, me hace como mucha gracia. Es como un metro diferente, pero súper viejo. Estamos en busca del Museo del Genocidio. Así que vamos a ver que si podemos entrar y os enseño todo cómo es por dentro. Tengo muchísimas ganas de verlo. Es que parece de Minecraft, ¿no? Sí. ¡Qué chula! ¿Entramos? ¿No entramos? Nos hemos quedado sin ver el genocidio de momento. Porque igual otro día podemos. Mirad qué chulo. Aunque en la cámara se ve como más grisáceo. Mirad qué banquito ahí por la cara. Y unas estatuas ahí también por la cara. Y yo creo que eso, a ver dónde está ubicado, que me ubique yo. Eso de allá, creo que es una lavadora de piedra, ¿no? Como que parece. Bueno, no sé. Bueno, estoy ya en el hotel. ¡Ah! Toca descansar, así que espero que os haya gustado el día de hoy. Nos vemos mañana. Mañana tenemos el buffet a las 7. Bueno, buffet, desayuno a las 7. Y luego tenemos lo que empieza el curso de aviación, la preparación del avión. Así que nada, a las 8 empieza la clase. Y os cuento qué tal. ¡Chao! Buenos días. Nos despertamos en Lituania. Son las 6:52 y a las 8 tenemos el training. A estas horas estoy aún en la cama. Así que nada, voy con el uniforme, voy a decir, el alorno del hotel. Me hace mucha ilusión, la verdad, porque nunca me habían dejado un hotel, o sea, nunca había ido a un hotel tan top para que me dejen un alorno, ¿sabéis? Bueno, pues me acabo de acicalar y básicamente no tengo ni idea muy bien de qué es lo que me tengo que poner, ni cómo me tengo que poner, ni nada. Así que bueno, como es el primer día, yo creo que me lo perdonarán. Porque, no sé, es que me he traído todas sudaderas. Es que, a ver, señores, yo soy de pueblo. Es que a mí no me puedes decir que me ponga elegante. Qué elegante ni qué elegante. ¿De dónde saco yo ropa elegante? ¿Me explicas? Porque yo no lo sé. Saltó en el tiempo brutal. Porque, bueno, hemos tenido lo del training. Ha sido todo el día de teoría, absolutamente todo el día. Desde las 8 de la mañana hasta ahora, que son las casi las 5 de la tarde. No he comido. Me voy a comer unas patatas, dos panes que me compré ayer, unas galletas de dinosaurios y poco más. Porque, bueno, unas rosquilletas también de ayer. Y nada. Voy a dormir un poco, estoy muy cansada. Tenemos encima ahora una hora más online. Que bueno, pues tocará hacerla porque forma parte del training. Y bueno, pues ahora os cuento un poco. Ya podrían haber puesto algo vegano en el sitio este donde estoy haciendo el training, porque yo me muero de hambre y no puedo sobrevivir a base de gofres de chocolate. Así que nada, aquí estoy en el hotel ya comiendo todas las sobras de ayer. Thank you.
hospital en Lituania. Muy majas, aquí la gente es muy maja. Ya, la verdad que sí. Y se pueden hablar. La laringóloga ha sido excelentemente maja. Sí, me ha quitado el tapón que tenía esta mañana. Bueno, desde ayer en la oreja. Mira, pero mirad qué bonito. El hospital está ahí y está rodeado de árboles. Y aquí los árboles son súper altos. Mirad qué fantasía, todo de Lituania. Obviamente le voy a llevar a mi corazoncito una gamchetita. Y yo creo que cogeré también una jarra o algo. Si os preguntáis cuál es la comida típica de Lituania, es esto. Estos panes, este pedazo de sopa, lo que sea. Y este pan tostado, bueno, frito. Y pan de gamba, bueno, pan de gamba no, pero esto sí. Esto, esto se encuentra en cualquier lado. Y mirad, esto no sé muy bien lo que es, creo que son hongos. Y bueno, pues está en todas partes, como estáis viendo. Absolutamente en todas partes, es súper típico de aquí. Y las tartas tienen una pintaza. Es que tienen una pintaza. Eso sí, las tartas hay en cualquier supermercado. En este más, en el máximo. Y esto es enorme, es que es un super hiper mega Carrefour. Enorme, enorme. Señoras, evacuate. Evacuate, ¿me explicas? Yo no entiendo nada, boludo. Este es el look de hoy con las Converse. Y bueno, pues vamos a desayunar. No sabéis lo cansada que estoy, os lo juro. Parece que tengo una super calva, pero si os fijáis, es que es mi pelo, o sea, es el contraste de mi carne con el pelo negro. Sí, tengo mucho complejo con eso. No sabéis el frío que hace aquí. Estamos esperando al autobús porque por fin, bueno, igual hablo demasiado rápido. Pero vamos a ir al Museo del Holocausto. Lo vamos a intentar. Tercera vez en el vídeo. Estas son oficinas y nuestro hotel es eso de ahí. Ya. Me da esta impresión entrar. Ya. Creo que pensaba que aquí han pasado un montón de cosas. Sí. Sí, sí, tal cual. Esto sí. Esto sí que es de la época. Ya no hay nada. Wow. Ay, no. Ay, no. Oye, la energía de esta habitación es... No había visto la puerta. No hay nada, ¿no? Creo que mis gustos son iguales. Da un gusto, ¿satisfacción? Sí. Yo voy a pintar esto y me lo llevo a la casa. Me apetece, que flipas. Es que a mí me encanta pintar. El autobús de Pilneos. Cositas por el suelo. ¿Ves? Mi dibujo. Cosas emblemáticas, no sé qué significa la verdad. Yo lo buscaré y os cuento qué onda. Hola, después de tanto tiempo. Ya hemos salido de clase, me he cambiado de ropa, aunque creo que voy a tener un poco de frío porque voy así. Aunque ha salido el sol, por fin vais a ver el sol lituano. Porque mira, y el cielo también. Porque es la primera vez que hace sol y que tenemos el cielo medianamente despejado desde que estamos aquí. Ahora vamos a una cafetería. Me voy a sorprender porque no sé dónde vamos. Todo idea suya. Y vamos a ir al bosque, pero está bastante lejos. Entonces luego tenemos que estudiar para clase. Y no podía ser. Así que nada, os voy contando cosas.
vale, yo voy sacada. Está súper bueno. Me encanta un 10. Buah, sí, está bueno. Un 10. ¿Sabe a cinnamon roll? Es que me explicas qué fantasía. ¿Está? Vale. Y luego lo dejas ahí. Sí. Te juro que es el mejor café que he probado en mi vida. Marta, enseña tu helado. 79 céntimos en el líder lituano. Venían individuales. Qué fuerte. Es súper raro. Qué fuerte, ¿eh? Y encima todo pijamas y cosas del Lidl. Súper guay. Me ha gustado, pero no me he comprado nada porque es que bastantes cosas llevo ya. Que a ver cómo me hago la maleta. Hoy la voy a hacer. En plan, ya me voy a preparar lo que me llevan. Sí, porque es que si no. Bienvenidos a la kitchen del hotel. Voy a hacer una tortilla de patatas. Tengo muchas ganas, la verdad. Porque hace mucho que no tomo tortilla de patata. Y como tengo huevos y tengo patatas, pues vamos al lío. Oye, no, ni tan mal. Así me fui a dormir anoche. No soy persona ahora mismo. Es que estaba tan cansada que, madre mía, parezco de los años 50. Buenos días por la mañana otra vez. Es que yo vivo en un bucle, os lo juro. Son ahora las... Yo os juro que siento que no he dormido. O sea, no. Y luego esta tarde quería abrir cosas. Yo lo sé, es que no se puede hacer vida. Porque hay que madrugar tanto que es que no puedes llegar a casa y dormirte a la 1 o a las 2. No se puede. Entonces, bueno, pues esto es para que tengas sueño. Madre mía, qué mal. Es que no he grabado nada hoy, os lo juro. Se me ha hecho muy largo. Eso sí, ha sido bastante interesante, tal. Todo en inglés. Yo estaba aquí, digo, bueno. Pero bueno, bien, bien. Pensaba que iba a ir peor. Y nada, luego llego a la habitación. ¿Y qué he hecho? ¿Como vosotros pensáis que he hecho? Sí, me he puesto a dormir. Me he puesto a dormir desde las 6 hasta las 8. Luego a las 8 me he pedido comida para cenar porque no tenía nada, ni he ido al súper ni nada. Así que me he pedido cena. Y nada, luego me he ido a cenar con mis compañeras. Y luego pues me he ido al gym a hacer ejercicio. Qué cara. Estamos aquí en el aeropuerto de Vilnius porque vamos a entrar ya al avión. Ay, gracias. Y bueno, no os he grabado mucho antes, ya os contaré, pero bueno, vamos a caminar a Zurich. Estamos en el aeropuerto de Suiza, en Zurich. Y nada, estamos en busca de ver si podemos salir de aquí porque queremos ver un poquito de Suiza, un poquito de pasto verde y árboles. Y ahora os cuento, a ver qué tal. Es que mirad qué bonito. Es que